bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Verdes Vida? Hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre por qué se nos pudren nuestras plantas y más que nada les voy a decir el sustrato que deben de utilizar cuando tenemos ese problema que se nos pudren constantemente nuestras plantas. Y bueno, pero antes de comenzar los invito a que si son nuevas o nuevos en el canal, le den like a este video, se suscriban y si ya están suscritos, los invito a que activen las notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un video nuevo. Y bueno, para comenzar vamos a empezar a hablar sobre la maceta. Casi siempre el problema viene siendo los hoyos que tengan nuestras macetas. En este caso, pues sí tiene buenos hoyos. Ya que si solamente tuviera un hoyo estaríamos poniendo en riesgo nuestra planta. En caso que nosotros tengamos una maceta que solamente tiene uno o dos hoyos chicos, nada más, lo que yo les recomendaría sería que agregaran un poco de este material. Este material viene siendo la piedra de tepujal, tepecil, o también se conoce mucho como piedra pómex. Lo que yo haría sería poner esto así, de esta manera, ya que cuando llegue aquí el agua y aunque tengamos solamente un hoyo, pues el agua va a quedar aquí y se va a filtrar sin ningún problema. Otra cosa que podemos utilizar en caso que no tengamos esta piedra o no podamos conseguir este tipo de piedra, lo que pueden utilizar también viene siendo ladrillo, pero ladrillo en este tamaño, más o menos, vean el tamaño que es. De hecho se pueden guiar porque tiene que pasar por los hoyitos que tiene por acá, más o menos. Si pasa perfectamente está bien, si le falta un poquito pues no hay problema, pero tiene que pasar casi siempre. En este caso está un poquito grande, pero vean nada más, es muy poco. Bueno, igual tendríamos que hacerle como una capita en la parte de abajo de aproximadamente 2 centímetros o 1 centímetro, estaría más que perfecto. Tendría que quedarnos más o menos básicamente así. Así nos tendría que quedar. Bueno, esta viene siendo una de las razones. Otra viene siendo el sustrato. En este caso vamos a preparar un sustrato muy bueno. Les voy a enseñar cómo se prepara. Solamente vamos a necesitar una cubeta. Vamos a utilizar un poco de tierra negra. Perdón, tierra de hoja. Vean, es pura tierrita de hoja. ¿Qué es la tierra de hoja? Abajo les voy a poner un video de cómo podemos preparar nosotros nuestra propia tierra de hoja. Es completamente gratis y muy funcional. Y más que nada, aporta muchos nutrientes a la planta. Bueno, también vamos a utilizar esta piedrita que viene siendo tepujal o tepecil o piedra pómez, que viene siendo esta, vean nada más. Es una piedra liviana que retiene la humedad y ayuda a la permeabilidad del aire entre el sustrato y la planta y la raíz. Y vean, en este caso también, si no tienen eso, pueden utilizar un poco de ladrillo molido, como están viendo en este preciso momento. O pueden utilizar los dos, si tienen los dos mucho mejor. ¿Cómo preparamos esto? Esto tenemos que preparar, ejemplo, lo de un puño, lo que metamos nosotros de un puño de sustrato o dos puños así, vamos a meter la mitad de estos materiales, ya sea la piedra pómex o la perlita y el de este. Si en caso que nada más tengamos uno, podemos agregar solamente uno. En este caso, como agregamos prácticamente lo de un puño pero de mano cerrada, tendríamos que aventar medio puño. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que agarrar un puño, sería esto tendríamos que aventárselo y ya esto nos ayudaría mucho a que ayude a la permeabilidad del suelo. Nada más hay que removerlo bien y listo, hay que hacer el cambio de sustrato. Ojo, el cambio de sustrato tiene que hacer completamente empezando desde la parte de abajo en caso que lo tengamos en maceta. Hay que empezar a quitar todo el sustrato viejo, lo vamos a utilizar para otro tipo de plantas o para mejorarlo o incluso nutrirlo otra vez para volverlo a utilizar, renovarlo más que nada. En su caso que no tengan, pues vamos a agregar igual el ladrillo molido hasta aquí, que es lo de medio puño más o menos, me faltaría un poquito más. Ahí está, no se preocupen, el ladrillo no daña para nada a las plantas. Igual lo tendríamos como ver, pero en este caso ya tendríamos demasiada filtración, bueno, un exceso de filtración, y hay plantas que no toleran mucho el aireamiento de las raíces.
¿Qué quiere decir el aireamiento? O sea, que le entre mucho aire por medio del sustrato a las raíces. Y esto sería básicamente el sustrato que hay que preparar cuando nosotros tenemos ese problemita que se nos pudren las plantas. Recuerden, vamos a agregar, por ejemplo, un puño de tierra de hoja y la mitad de ese puño de tierra de hoja ya no vamos a agregar, le vamos a meter solamente piedra de tepujal, tepecil o en su caso ladrillo molido, que se les haría más fácil. Y bueno, esto para que no se les pudra con mucha facilidad sus plantas o inclusive retiene muy bien la humedad pero no excesivamente. Así que se los recomiendo. Recuerden, agregar solamente la mitad de lo que vayan a meterle de sustrato principal, ya sea tierra negra. Pero yo no les recomiendo mucho la tierra negra que la ocupen para las macetas, ya que se compacta a veces mucho y en macetas grandes pues no deja desarrollar bien las raíces de la planta. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí el video. Ya se dieron cuenta cómo preparar su propio sustrato para que no tengan ese problemita que se les pudren las plantas. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Solamente son dos materiales muy fáciles de conseguir, de adquirir o de hacer. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video.